hace propuestas y transforma, hace revolución, ¿verdad? Con respecto a la casa que vemos al fondo, nosotros siempre hemos luchado desde el año 2009 haciéndole la solicitud al Estado, tanto a la gobernación y a la Procuraduría del Estado, que nos transfiera al Poder Popular el comodato. La Dirección de Políticas Integrales le dio funcionamiento apenas en 2 meses para recoger las personas de la calle, los indigentes, y recuperar esa gente. Se nos presentó un obstáculo que en el mes de diciembre, yo estaba aquí con mis niños, estaban jugando pelota y la broma, y como cosas así, vinieron gente de la gobernación, violaron, rompieron el candado. Yo de una vez, ¡pum!, me comuniqué con todos mis camaradas, mira, está pasando esto, es normal, ¿qué hacen? No, de toditos, gracias a Dios, acudieron a mi llamado y no pasó hasta ahí. Pero que venían con una orden de la gobernación. ¿Para qué? Para agarrar esta casa, para un programa alimenticio. La Dirección Estatal del Poder Popular de Política Integral, adscrita a la Gobernación del Estado de Mérida, ha diseñado un plan estratégico que permita el rescate de las instalaciones del bien inmueble conocido como El Costurero. Esta dirección, siguiendo instrucciones del ciudadano gobernador Marcos Díaz Orellana, creará un ambiente dedicado a la elaboración, almacenamiento y distribución de alimentos, que permitirá llegar a todas las escuelas de las 15 parroquias que abarcan el municipio Libertador de nuestro estado. Y llevar la comida para otras escuelas, donde, ok, cada escuela tú sabes que tiene el PAE, ¿verdad? Ha pasado el tiempo, la OTP, la Dirección de Políticas Integrales, la Secretaría Privada de Gobierno, no han querido dar respuesta de las peticiones de la comunidad, de la sala de batalla, para el funcionamiento de la casa. El Poder Popular, ya que lo establece la Carta Magna, por la parte jurídica hemos tomado esos espacios para cumplir las necesidades del pueblo. Sean todos bienvenidos a este espacio, un espacio que está abierto a la construcción colectiva. Participemos juntos y construyamos una mejor comunidad. En cuanto a la recuperación de la casa, venimos participando. Yo vivo en Campo de Oro, sí, pero esto es una casa que nos pertenece a toda la parroquia como tal. El día de hoy estamos realizando actividades, como lo ven, deportivas, con los niños, haciendo actividades culturales para incluir y dar conciencia a todos los jóvenes, para sacarlos un poco de lo que es la calle, ¿sí? Esta casa la recupera el Poder Popular, porque como dice nuestro comandante presidente, el Poder Popular es el que sabe las realidades de su comunidad. Este es un logro, este es un gran logro para nosotros. No queremos que nos aplaudan por los logros, sino que los vean y que se unan a la lucha de nosotros. Porque este no es para nosotros, este es para toda la comunidad, para nuestros hijos, nuestros nietos. Eso no es para nosotros, es para nuestros hijos, para la transformación del nuevo hombre. Popular se moviliza, recupera espacio, hace propuestas y transforma, hace revolución.